Muy buenas cerebritos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de tercer año de medicina y dreamer. Y welcome, alergia, socorro. Empezamos el vídeo unexpectedly en martes porque tengo que ir, mira, son las 8:42. Tengo que salir, o sea, tengo que estar en la estación a las 18, a las 9:18, porque tengo cita con el... el departamento, ¿cómo se llame?, de enfermedades infecciosas del Taulí, porque tengo que ir a hacer como la revisión de lo que salió en la placa de tórax y no sé qué, por el tema de que me salió positiva la tuberculina. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo espero que no salga nada importante, que no me digan ni siquiera que tengo que hacer tratamiento o algo, es que no lo sé. Pues nada, que esta mañana tengo mucho sueño, no he hecho absolutamente nada, solo he descargado, digamos, las últimas hojas de apuntes que han hecho los compañeros, o sea, lo que tengo en la carpeta de la comisión de apuntes, pero no he hecho nada porque sabía que iba a tener que salir bastante pronto y no me gusta estar haciendo algo y dejarlo a medias porque tengo que hacer otra cosa. Así que mi alergia y yo nos vamos a descubrir qué es lo que pasa con mis pulmones. Vamos a ver qué tal funciona esto. Sí. Probando. Bueno, cerebritos, ya he llegado del hospital. Iba a decir inesperado, pero era completamente esperado el haber estado en el hospital desde las 10 hasta... tenía la cita a las 10 y 10, ¿vale? Entonces, he estado a las 10 y he salido del hospital a las 12 y media, ¿vale? Les cuento un poquito qué es lo que ha pasado. Pues nada, he llegado allí y directamente ha surgido un problema que me parece muy estúpido y es que, bueno, que como no soy de aquí, que como no tengo mi tarjeta sanitaria de Cataluña, pues la placa de tórax la doctora no la podía ver porque, pues no lo sé. Entonces he tenido que salir otra vez, yo ya temiéndome que tenía que pedir otra cita y bueno, que tampoco me encontraban con el DNI, no sé qué. Bueno, en fin, un show, porque para pedirme cita y para hacerme la placa y para hacerme de todo, pues sí. Pero luego para darme los resultados y atenderme, no. No lo entiendo, pero bueno, que eso, que he tenido que esperar. Cuando ya he accedido a la placa, me ha vuelto a entrar a la consulta y me ha dicho que bueno, que en la placa no veía nada, que estaba bien, no sé qué. Y bueno, pues que voy a tener que hacer tratamiento igual. ¡Ay! Bueno, resulta que me ha hecho otra... O sea, me ha sacado sangre. La doctora no, después de la visita. Y me han sacado sangre porque me va a hacer otra prueba, que es una, digamos, una analítica de tuberculosis, pero en sangre, para saber si tengo anticuerpos y de esa forma confirmar definitivamente que tengo, digamos, entre comillas, tuberculosis latente o algo así. Entonces tengo que hacer tratamiento sí o sí. El caso es que estaré... No me explico muy bien cuáles son los medicamentos exactos que tengo que tomar, pero sí o sí la rifampicina, que es un tratamiento, pues, de elección para la tuberculosis. Y digamos que no tengo tuberculosis, o sea, no la puedo contagiar,
no tengo síntomas, no, na, absolutamente nada de eso, pero sí que tengo o tendría susceptibilidad a desarrollarla más adelante si tengo el sistema inmunitario deprimido o cualquier otra cosa, sobre todo cuando sea más mayor. Y en esas estamos, o sea, ese es el panorama que tengo. Y ahora tengo que esperar unas 3 semanas a que me den los resultados de esta analítica para ver si ha salido positivo y tal. Y pues ya, en fin. Y hoy no he hecho nada, hoy no he hecho absolutamente nada porque sabía lo que iba a pasar. Y ayer intenté adelantar uno de los temas de farmacología y bueno, repasando lo que había hecho durante sábado y domingo de fisiopato y de qué más, y de esplagno. Y nada, las notas de fisio siguen sin salir, las de fisiología médica. No sé por qué tengo la esperanza de haber aprobado respiratorio, pero no quiero hacerme ilusiones porque todo puede pasar. Y pues nada, eso. Hoy ha sido un día completamente improductivo, pero no en plan de que lo haya intentado y no haya tenido éxito, sino que directamente no he tenido tiempo para hacer absolutamente nada, porque como ya les dije, no quería empezar nada esta mañana para después dejarlo a media. Total, mañana será otro día y probablemente me vaya a la biblioteca desde por la mañana. Bueno, cerebritos, no he hablado con ustedes hoy en todo el día. Y es que, bueno, me he metido esta mañana con las tablas de fisiopato y pues bueno, ahí me he quedado porque es que no me daba tiempo de nada más y tampoco tenía muchas ganas yo de hablar. Pero bueno, hoy he tenido una práctica de simulación de farmacología que ha estado bastante interesante. La verdad es que tenía cero ganas porque solo iba para ese rato, porque no tenía nada más obligatorio. Y bueno, últimamente la verdad es que prefiero aprovechar el tiempo aquí en casa si es que el vecino me deja. Pero bueno, al final ha estado interesante, básicamente porque entre Yaisa y yo, que les tengo que presentar a Yaisa, hemos matado a una paciente a base de adrenalina. Ha estado muy gracioso porque la profesora, que es la que hace la simulación, o sea, hace de paciente, es bastante realista. Es bastante realista o sea, ha habido tres simulaciones. La que nos ha tocado a nosotros ha sido por una reacción anafiláctica. Bueno, la señora se había comido un melocotón y, bueno, pues estaba empezando a tener reacciones alérgicas. Y bueno, pues por una cosa o por otra, la enfermera, que era la otra profesora, pues bueno, nos ha dado como señales de que había que ponerle intravenosa cuando no. Porque es que encima no sé, yo quería como hacer lo de, no sé, seguramente lo habréis visto en películas o en series, es el tema este de como un tubito que es como con una aguja y entonces como que se pincha en la pierna, y es para la gente que tiene estas reacciones tan exageradas que pueden cerrarse la glotis y, bueno, pues puede dejar de respirar y consecuentemente la muerte, ¿no? Entonces como que yo iba fijada a eso, pero claro, la enfermera, la doctora, o sea, la profesora, ha dicho, bueno, le voy poniendo la vía, porque ha habido un momento donde la paciente pues empezaba a mostrar síntomas de que estaba reaccionando muy mal y que bueno, que había que hacer algo. Entonces la enfermera ha dicho, no, le voy poniendo la vía, doctora, y no sé qué. Y yo como, o sea, nosotras, pues ahí como taquicárdicas, porque obviamente es que les digo, la profesora lo hace muy bien. Y bueno, pues le hemos puesto adrenalina intravenosa y la hemos matado de una arritmia. Solo digo que menos mal que esto es en simulación, porque si no, a mí me da algo. Y bueno, no ha sido solo ese caso. También ha habido otro en el que era una señora que no recuerdo qué era lo que le pasaba. Ah, que le dolía, tenía un cólico. Y bueno, pues tenía muchísimo dolor y los compañeros pues le han puesto también intravenoso metamizol.
que por lo visto provoca una hipotensión brutal. Y bueno, pues la profesora se ha desmayado directamente en el suelo. Bueno, en el suelo no, en la silla. Y claro, era una situación bastante llamativa. O sea, les estoy contando esto porque la verdad es que fui con cero ganas, pero estaba bastante interesante. Y bueno, recalcar que esto no lo hemos hecho en realidad. O sea, el inyectable intramuscular ay, que no me acuerdo cómo se llama, de adrenalina, no, o sea, no pincha, ¿vale? Es todo una simulación, entonces no hacemos nada. Igual que lo del metamisol, que lo pusieron intravenoso, o sea, no se hace real, ¿ok? Sino simplemente como se simula, pero la paciente y los doctores en general, pues intentamos hacerlo lo más realista posible porque de verdad son situaciones en las que nos podemos encontrar. Y bueno, y otra situación, otra simulación que fue la que mínimamente ha salido bien, era una señora que se encontraba con un broncoespasmo, le costaba muchísimo respirar y llegaba a la consulta pues con esta sensación de que no podía respirar, ¿no? Y bueno, pues las compañeras han hecho una cosa muy guay y es que le han preguntado que si utilizaba algo de, pues para, bueno, han hecho una serie de preguntas y han encontrado pues que tenía esta patología de pulmonar y no sé qué, no sé cuánto, y le han preguntado que cómo utilizaba en este caso, el inhalador. Y bueno, ha habido momentos donde no se ha podido aguantar la risa porque la doctora ha hecho como que el inhalador lo utilizaba como si fuera un perfume, ¿vale? Entonces, así de, no sé si recuerdan que esto ha salido creo que en un episodio de House y la verdad es que me ha recordado un montón a eso. Y ha sido bastante gracioso, pero ha sido la única simulación donde la paciente pues ha salido sana y salva de urgencia. Y bueno, pues eso, que ha estado bastante entretenido. Y pues nada, ahora son las 7 menos 10, hemos salido un poquito más temprano. Porque la simulación eran 2 horas y hemos terminado como a las menos 20 o así. Y pues nada, ahora estoy en casa, no sé si ponerme a hacer más apuntes o no lo sé, porque la verdad es que estoy bastante cansada. Esta mañana al final he hecho como 3 temas de fisiopato en las tablitas que les he estado enseñando. Y bueno, la verdad es que creo que voy por el... Sí, creo que voy por el 18 y han dado 22 temas. O sea que bastante bien, voy bastante bien. Al menos con los resúmenes que le estaba contando a Yaisa, que una cosa es que yo haga resúmenes y otra cosa es que me sepa de memoria todo lo que hay en ellos. Cosa que no es así. Así que, pues nada, que después de haberles contado lo guay y entretenido que fue la simulación, pues me voy a reflexionar qué hago. Bueno, llevo toda la mañana para hacer el tema de insuficiencia cardíaca de fisiopatología y pues nada, la verdad es que no tengo ganas de seguir haciendo apuntes y voy a ponerme con los que ya tengo hechos, los voy a, digamos, a seguir rayando y todo eso, a repasar de fisiopatología y luego por la tarde creo que me pondré con esplano, porque la verdad es que no tengo fuerzas esta mañana como para ponerme de mala leche con esplano, así que respira. Bueno, cerebritos, ya viernes me he hecho un súper resumen de abdomen agudo porque justamente hoy tenemos una práctica de simulación de cirugía. Será la primera que tengamos y Yaisa me dijo que estaba bastante guay y quiero intentar hacerlo bien. No quiero matar a ningún paciente, por favor, hoy, ya que, bueno, el otro día ya les dije que entre Yaisa y yo matamos a una señora de un shock anafiláctico. Bueno, en fin. Y hoy, pues me he hecho un. Vamos,
O sea, un resumen, mega resumen, intentando resaltar las cosas más importantes de la anamnesis y la exploración física. Y pues bueno, que podría ser indicador de yo qué sé, de diagnóstico diferencial respecto a, yo qué sé, una apendicitis o un dolor, yo qué sé, una diverticulitis, bueno, en fin. Según me ha dicho ella, pueden salir las cinco patologías, así que más o menos me he como redondeado lo que pienso que puede ser de diferencial respecto a cada una de ellas. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Ya les digo, eran como 3 páginas y, o sea, me he hecho esto, ha sido maravilloso. Y nada, sigo esperando a que el maldito profesor de fisiología ponga las notas de fisiología. A día de hoy todavía no tenemos las notas de fisiología y ya estoy cansada porque es la única asignatura de la que no tenemos notas. Y bueno, pues así estamos, así está la cosa. La verdad es que, no sé, sigo pensando que podría haber aprobado la parte de respiratorio, pero no lo sé. Y como no lo sé, pues no me hago ilusiones tampoco. Así que nada, esta mañana lo que he estado haciendo básicamente ha sido esto. Y pues ahora creo que me voy a poner a repasar fisiopatología, los esquemas y las tablas que había estado haciendo, que los tengo aquí guardados, que lo estuve haciendo ayer, pero como ayer no terminé todos los que tengo en papel, pues voy a intentar terminarlos ahora. Y tengo esta clase de cirugía, la tengo a las 3, y nada, pues a ver qué tal. Bueno, cerebritos, pues ya estamos a domingo y se me olvidó contarles lo que había pasado en la simulación de cirugía. La verdad es que estuvo bastante bien, pero no salí con buen sabor de boca porque no salió muy bien, no salió como yo esperaba. La verdad es que los profesores súper bien, o sea, los profesores te ayudan en todo momento y como que te hacen sentir que hay muchas cosas que haces bien, o sea, a pesar de que el resultado final no sea lo que debería ser, pues es obvio que entienden que son nuestras primeras simulaciones y tal, y ellos lo hacen bastante realista. Y bueno, me sirvió bastante el tema de hacer la fichita con las patologías de abdomen agudo que sabía que iban a salir, y estuvo bastante bien. La verdad es que aprendí un montón, tanto con mi caso como con el resto de los compañeros, pero no me sentí muy bien en el mío porque, bueno, digamos que cada caso planteó una especie de debate con respecto a un tema en concreto. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, uno de los ejes centrales de la simulación era cómo decir al paciente que un tacto rectal es necesario para, pues, poder descartar patología, para poder, bueno, en fin. Y claro, había diferentes tipos de pacientes, entonces, claro, ese punto era bastante importante. Luego, ¿qué más? Pues si la paciente o el paciente te viene con mucho dolor,
el tema de pues hacer necesario que requieras información para poder saber qué es lo que tiene o lo que no tiene, el saber cómo explorar y los pasos que hay que hacer en vez de intentar como mezclarlo todo como si te fueras acordando de cada una de las cosas a tropicones. Y bueno, en mi caso fue el tema del desacuerdo entre médicos, porque digamos que en todo momento íbamos como dos personas juntas, o sea, dos doctores, y en nuestro caso, pues no estábamos de acuerdo con respecto a cómo abordar el caso desde el primer momento en el que entra el paciente en la consulta. Entonces, pues ya a partir de ahí la experiencia no fue muy buena para mí porque me sentí bloqueada, tanto yo conmigo misma como el compañero hacia mí. O sea, que yo lo entiendo, entiendo que en ningún momento ninguno de los compañeros intenta hacer nada a mala intención, pero bueno, así me sentí yo, me sentí como vetada y bueno, ya les digo, no me sentí muy bien, pero bueno, es una experiencia más y una de las cosas que me llevo de esta semana respecto a las simulaciones. Porque tanto en la de farma como en la de cirugía me he sentido un poco así. Me llevo que mi criterio como doctora tengo que mantenerlo si creo que tengo la razón, a pesar de que cualquier persona esté en contra o me dé señales de otra cosa distinta, ya sea un compañero de medicina, o sea, un médico, o cualquier otra persona de otro sector, como puede ser una enfermera, como puede ser el propio paciente. Entonces, eso es lo que me llevo de esta semana de las simulaciones. Y estoy bastante contenta por eso, porque es algo que creo que no se aprende en la teoría, se aprende en la práctica. Y bueno, está bien el tenerlo desde ya. Bueno, pues ya tenemos micro para los dos y nos pueden oír bien a los Sí, dos. probando, probando, ¿se oye bien? Bueno, pues aquí terminamos el blog de la semana. Estamos en domingo, pero hemos llegado a la conclusión de que para que los vídeos se suban a tiempo, pues vamos a subirlos, digamos, hoy y vamos a terminar el vídeo aquí, a pesar de que ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a estudiar, ¿qué vamos a hacer? Pues el único rato libre que tenemos para hacerlo. Bueno, nos vamos a ir a la biblioteca como la semana pasada, pero bueno, para no estar tan ajustados, pues simplemente grabamos y ya empezaremos el blog, esta vez o a partir de ahora, desde los domingos, que si Porque no. si no, pasará lo de la semana pasada. Y no puede ser. Y nada, que les haya servido mi experiencia, porque en este blog he hablado un montón, y he hablado un montón, sí. Y pues nada, que si les ha gustado el vídeo, no olviden darle me gusta, suscríbanse al canal, porque nada más y nada menos que un 45% de la gente que ve mi vídeo no está suscrita. No está suscrita, pero ¿qué es esto? ¿Qué? Free, No, es no, free. no puede ser, Ay, por favor. ni que hubiera que pagar por YouTube. No puede ser, no puede ser. Bueno, en fin, que se suscriban al canal, por favor, te lo pido. Dejen en comentarios, me encanta leerles en comentarios si han tenido alguna experiencia así en simulaciones de lo que sea, porque yo la verdad es que aprendo un montón. Y bueno, que si están en época de exámenes y aquí el compi pues va a tener una época bastante dura a partir de enero, sobre todo. O Así sea, hasta que final de enero, menos mal. sí, Pero entonces. todo comprimido ahí en uno. Sí, así que déjenme en comentarios también si están en exámenes. Denle mucho apoyo aquí al marido Socorro. y como siempre, celebrito, Estudia estudia mucho mucho y y sean sean buena buena gente. gente.